Hola, hola, ¿cómo le va? Fernando Palomo al lado del matador Mario Kempes. Sean bienvenidos a las emociones de este partido internacional. En solo unos minutos estaremos ante un partidazo. Hoy veremos a Egipto contra Uruguay. Marito, aprovechemos. Quitá los goles que marcaste en la final. ¿Cuál fue el gol más lindo que hiciste en una Copa del Mundo? Si es por lindo, el de Polonia, de cabeza. Marito, toma un respiro. Ahora contempla este estadio. Yo creí que me iba a invitar a comer. No, Mara. No importa. ¿Sabe quién juega acá? ¿Quién? El Ural. ¿En serio? Sí, señor. Y lo llenan siempre. Ahí lo tienen, la confirmación del 11 inicial del conjunto egipcio. El dibujo que hoy han decidido mostrar es un 4-5-1 desde el arranque con dos medias puntas. Esto genera mucha ilusión. Uruguay que no ni no se viene al campo con esta formación. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntas situados a la misma altura y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. Las hinchadas alentando, todo el estadio en máxima atención, el partido comienza. Vemos el fútbol en su máxima expresión. Bueno, lo importante es dar buen espectáculo, pero si se gana, mejor. Luis Suárez. Le va a pegar en la segunda. ¡Chaquetazo! Es obvio que este disparo será fácil de olvidar. Yo creo que ni él está contento de lo que hizo. Ha llegado la pelota, pero no puede controlarla. Yo no sé si los delanteros son buenos para esta defensa. ¡Y así le pega la pelota! Es penal sin duda. Viene el referí. Carton Rouge. Así se dice en francés, tarjeta roja. Yo creía que era el Moulin Rouge. Pero bueno, al ser el último hombre, ya está. La reiteración del penal. Qué fácil que se ve de acá arriba, ¿eh? Pero qué bien lo tiró. Arranca nuevamente el partido, 1-0. Ahí lo de ojo arquero que se viene. No está para nada contento con ese disparo. Lo intentó, que es lo importante, pero mirá dónde salió. Muy buena la entrada, pero la pelota sigue suelta. Desde ahí le va a pegar. Suárez la tiene. Lo dejaron solo, ganaron bien la espalda de la defensa. ¡Gol! Ha llegado el empate. Y recién estamos comenzando, ¿eh? Yo creo que vamos a ver mucho más goles. Impensado, pero lo consiguen. Mario, con uno menos lo están empatando. Dicen que el que arriesga no gana.
Este tipo se ha arriesgado, ha conseguido el empate y ya veremos lo que pasa. Hay tablas en el marcador, uno para cada uno. Ahmed Hassan, Salah, se van acercando, viene una oportunidad clara. Se ha jugado mucho en la entrada, el balón sale disparado. El Cebolla Rodríguez. Tendremos lateral para Uruguay. Matías Vecino. Recibe compañía. Le pega la pelota. Balón al palo. Ahmed Hassan. Entra el jugador y quizá tenga una. Gran centro. Ha estado maravillosa la respuesta del arquero. Inminente en el peligro. Espectacular. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Es buena esa pelota. Fácil recuperación del balón. Lleva la pelota a zona de peligro. Ahmed Hassan. Y va el remate. Llega cortando bien y recupera. Ahí está y se adelantan. Estamos ante posiblemente la mejor atajada del partido. Se decide Uruguay a atacar. Afortunado le ha quedado la pelota justo cuando estaban en peligro. Ahmed Hassan. Aplausos, señores. Brillante asistencia. Lo dejan solo. Le va a dar. Interviene bien, pero la pelota sigue en juego. Gran centro. Llegó a atacar bien la pelota de cabeza. ¿Y por qué dicen que es más fácil hacerlo de cabeza? El remate es un poquito más complicado. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Se acerca zona de ataque. Bárbaro lo de Jiménez para quedarse con ella. Posibilidad de la contra, ojo. Imparable Suárez. Le faltó muchísimo para hacer daño. Jugamos 120 segundos más de fútbol en este. El Cebolla Rodríguez. Es un lujo. Alcanzamos. Estamos ya preparados para que comience el segundo tiempo en la Arena Ekaterinburg. Ahí se queda con la pelota, a ver si pueden hacer algo con ella. Se acerca y crea peligro. Se están adueñando de la redonda. Ahí va la pelota y pinta bien. Edinson Cavani. Suárez. Está a punto de anotar, viene en el mano a mano. Balón interceptado, no ha completado la jugada. Otra pelota que completa un compañero en dado efectivo hoy. Transporta la pelota a zona de ataque. Gana bien esa pelota sobre el costado. Corta bien esa pelota. Por ahora se imponen los de atrás. Ya que más 30 minutos le quedan al partido. ¡Epa! ¡Esta es buena! Se viene acercando. Le sacan el balón y se escapa.
Es una buena oportunidad en el tiro libre. Fernando, ¿qué querés que te diga? Ya llegó la hora de cambiarlo. El técnico necesita gente fresca como para hacer goles. ¡Está el rebote! El arquero quedó rebote. Así no. Así los regalitos los van a recibir siempre. Ha llegado a caer en el primero que se cruza con el centro. Edinson Cavani. La defensa que se lo ve pasar esa pelota que metió Suárez. ¡Oh, Cavani cerca del arco! ¡Gol! ¡Golazo para ponerse arriba! Cuidado, que hay tiempo para mucho. Como decía Lenny Herrera, no malito, con 10 se juega mejor, ya lo están ganando. Sí, señor, y qué bien que lo están haciendo, porque realmente el esfuerzo es muy grande, pero el premio puede ser mayor. Es un cambio para el equipo que tiene la ventaja. Evidentemente quieren mantener también el resultado con piernas frescas. Entra el jugador y quizá tenga una. Bueno, a ver si prenden un poco a ser pacientes, ¿no? Sobre el final del partido, que todavía tienen tiempo de cambiar las cosas. Me parece que el entrenador está viendo que esto no funciona. A ver qué pasa. Vamos a meter pelotazo allá, al área contraria. ¡Aplausos, señores! Se abre espacio y puede ser la oportunidad. Nuevamente el arquero ha estado excepcional. El técnico que quiere modificar el trámite de este partido, también el marcador, por eso se viene un hombre de refresco a la cancha. Tiro de esquina. ¡Y así le pega la pelota! ¡Qué cerca que se ha ido! No tuvo tiempo de pensar, lo apretaron los defensas, se apuró y la tiró afuera. Ahí toca bien el balón. Edinson Cavani. ¡Vaya jugada que ha hecho Cavani! ¡Directo, compañero! Si esta pelota entraba, olvídense del partido. ¡Chau, chau y adiós! Ahora siguen con chances. Un hombre de refresco se viene y le va a pegar. Esa pelota rebota en el defensa. Eso es tiro de esquina. La pelota pegada en uno de los del fondo. El córner que llega. Una pelota que termina en las manos acariciadoras del arquero. Ya van 38 minutos de la segunda parte. Hermosa asistencia y peligro. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. La pelota es absorbida por el portero. Era una jugada que prometía, pero la han cortado bien. Como robarle un caramelo a un niño. Sánchez. Carlos Sánchez. El Neni. Ahí nos muestran el tiempo agregado, 2 minutos. Van abajo por uno en el marcador, construyen bien la jugada, puede pasar algo. El portero que va al frente a rematar está prendiendo a todo el estadio. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Hemos llegado hasta acá, finaliza el partido. Se las arreglaron, Mario, al final. Con menos jugadores en el campo, sacan el triunfo. ¿Qué más se le puede pedir a estos jugadores? El técnico creo que le tendría que levantar un monumento. Mario, ¿alguna opinión sobre...